Antes de empezar el vídeo quería comunicaros una cosilla, y es que el material el cual vamos a abrir hoy proviene de la cromería de Valencia, así que si vosotros también os queréis hacer con dicho material, abajo en la descripción os dejaré un link en la primera página donde automáticamente podréis ir a comprar el producto que vamos a abrir hoy en el canal, así que sin añadir nada más, vamos con el vídeo. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Después de haber hecho los vídeos tanto de Liga Este como de Mea Cracks, hoy os traemos una nueva colección en el canal. En este caso os traemos una colección internacional, y es que hoy en este vídeo vamos a abrir la cajita de la colección de pegatinas del Mundial de Qatar 2022. Una colección que obviamente al ser internacional la puede hacer todo el mundo, y desde su salida al mercado, que ha revolucionado el mundo entero, que digamos, sobre todo en Argentina, para poder buscar el cromo de Messi, que tristemente puede ser su último mundial. Pero bueno, nosotros vamos a abrir nuestra cajita que hemos adquirido gracias a la cromería de Valencia, y si vosotros también queréis vuestra cajita, abajo en la descripción os dejaré un link que os llevará en la página oficial de la cromería de Valencia, concretamente en el producto que vamos a abrir hoy. Hoy no vamos a abrir la caja entera, ¿vale? Esta caja que tengo aquí son de 50 sobres, no sé si se ve por aquí. Y lo dicho, hoy no vamos a abrir los 50 sobres, vamos a abrir media caja, es decir, vamos a abrir hoy 25 sobres, y si veo mucho apoyo en este vídeo, pues obviamente traeré la segunda parte abriendo los 25 sobres restantes. Y lo dicho, ahora vamos a abrir 25 sobres y a ver si tenemos esa suerte de que nos pueda tocar un extra sticker en esta caja, por si no lo sabéis, pero seguramente sí lo sabréis. Los extra stickers son unos cromos que no pertenecen a la colección y son muy complicados de conseguir. Creo que la probabilidad es 1 entre 100 sobres, o sea, es muy, muy difícil, y más con una caja de 50 sobres. Y según he visto en foros, para saber si hay un extra sticker en el sobre, se tiene que pesar. Normalmente los sobres normales suelen pesar 3 gramos, y dicen que cuando hay un extra sticker, el sobre es más pesado, es decir, y puede pesar unos 4 gramos. Pues bien, yo lo he querido comprobar con todos los sobrecitos que tengo aquí en la cajita. Y no sé si es una tremenda fumada de Panini o mía, pero casi todos los sobres pesaban entre 3 y 4, sobre todo 3,8, 3,9, las notas que se acaba yo en selectividad. Pero bueno, no hay que pensar en que nos puede salir un extra sticker, porque como ya he dicho, es muy complicado de que salga. Así que ahora vamos a abrir 25 sobracos y vamos a ver qué cartas nos pueden salir. Obviamente, aparte del extra sticker, vamos en busca de Messi y Cristiano Ronaldo, que como ya había dicho, puede ser el último mundial de Messi, a lo mejor para Cristiano también, esperemos que no sea así. Así que a ver si tenemos esta suerte y nos pueden salir en estos 25 sobres o en los otros siguientes. Así que nada, no me enrollo más. Si os gusta este vídeo, si os gusta la colección de Qatar y queréis más vídeos, porque no solamente voy a traer la caja, ya sabéis, apoyar mucho este vídeo como debe ser. También os podéis suscribir al canal de manera totalmente gratuita para seguir apoyando esta gran familia. Bueno, apoyando, no engrandeciendo. Y muy importante, si no os queréis perder ninguno de los vídeos que vamos a subir, activar la campanita, muy importante, para que YouTube os pueda notificar de todos los vídeos que subamos y así no os podáis perder ninguno, tanto de Qatar como de otras colecciones. Así que nada, ahora no me enrollo más, vamos en la mesa, vamos a abrir los primeros 25 sobres de esta cajita y a ver qué nos sale. Bueno amigos, como podéis ver, ya estamos aquí en la mesita, aquí tenemos la cajita que vamos a abrir en el día de hoy, pero no la vamos a abrir completita, sino que vamos a abrir 25 sobres de ella. Así que vamos a sacar estos 25 sobres que vamos a abrir en el día de hoy. A ver qué nos puede salir en esta apertura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Me he quedado corto.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ahora me he quedado por uno. Y bueno, aquí tenemos los 25 sobres que vamos a abrir en el día de hoy. Así que vamos a empezar a abrirlos. Lo dicho, cada sobre me salía de peso entre 3,8 o 3,9 gramos. O sea que o todos los sobres llevan extra sticker, o Panini se ha fumado un tremendo porro que debería compartir a lo mejor. Así que bueno, vamos a comprobarlo abriendo el primer sobrecito de hoy. A ver qué tenemos por aquí. Ojo, empezamos bien con una brillante. Tenemos el escudo de Marruecos, ahí está. Otro dato que no había dicho de la colección es que cada sobre vale 1 euro y vienen 5 cartas, algo que me parece absurdo, obviamente. Aquí tenemos el escudo de Marruecos, creo que se ve muy oscuro, ¿no? A ver, uy va, no da hostia, le he dado la cámara. Vale, ahora creo que sí se ve mejor. Por aquí tenemos el escudo de Marruecos, primera carta que nos sale de la apertura. Y encima brillante, no está mal. Ahí está el escudo de Marruecos. Continuamos con Jordan Pickford de Inglaterra. Tenemos a Ali Malul de Túnez. Continuamos con un mexicano, Jorge Sánchez. Y terminamos con Abdullah Otaif de Arabia Saudita, creo que es. Y esto ha sido el primer sobre. Como habéis podido ver, solamente 5 pegatinas por cada sobre. Así que vamos a ver este segundo sobre que nos depara. Tenemos a Tielemans de Bélgica. Continuamos con Rodri de España. Ahí está, primer jugador que nos sale de España. Lo dejamos por aquí. Continuamos con Kingsley Coman de Francia. Le sigue Martin Hongla de Camerún. Y terminamos, ojo, con el logo de la FIFA. Ahí está, creo que es el primer cromo de la colección. O sea que nada mal, nos ha salido el logo de la FIFA. Perfecto. Y recordar, Mundial de Qatar, que se disputará, creo que empezará el 21 de noviembre y terminará, creo que a finales de diciembre, no lo sé exacto, os lo pondré por aquí las fechas, por si queréis seguir los partidos, sobre todo los de España, a ver si tenemos suerte en este mundial. Tenemos como tercer sobre Omid Norakfan de Irán, Jorginho Wijnaldum de Holanda, o de Países Bajos, tenemos a Abdul de Ghana. Terminamos con Timothy Weah de Estados Unidos y terminamos con Raúl Jiménez de México, el jugador de los Wolves, creo que aún está en el Wolverhampton. Vamos a por otro sobrecito, a ver qué tenemos por aquí. Guillermo Ochoa, mexicano también, ahí está, grandísimo portero. Kai Havertz de Alemania. Continuamos con Aaron Ramsdale de Inglaterra. ¡Ojo! Alejandro Gómez, el Papo Gómez, de Argentina. Y Ryan Grant, de Australia. Perfecto, pues vamos a por otro sobrecito. De momento nos están saliendo buenas cartitas. A ver qué tenemos por aquí. Marquinhos, de Brasil. Continuamos con Juan Pablo Vargas, de Costa Rica, rival de España en el grupo. Tenemos el line-up, la alineación, podríamos decir, ¿no? De Gales, ahí está, en el grupo B. Tenemos al Chucky Lozano, de México, y Yassine Meriah, de Túnez. No sé si es impresión mía o nos están saliendo muchos de México. Ahí está. Tenemos por aquí a Nicolás de Camerún, Vestergaard de Dinamarca, continuamos con Shoja de Irán, Silvan Widmer de Suiza y terminamos, ahí está, primer cromo de Portugal, Diogo Jota, el delantero del Liverpool. Ahí está, Diogo Jota con la selección portuguesa. Perfecto, pues a ver si nos puede salir su compañero, sería un lujo.
Por acá tenemos a Jonathan Osorio, de Canadá. Le sigue Jakub Moder, de Polonia. Tenemos brillante. Ojo, tenemos la parte de abajo de lo que sería el logo de la competición del Mundial de Qatar. ¿Lo veis? FIFA World Cup Qatar 2022. Número 7. Ahí está. Y ojo, tenemos otra brillante, pero no es una brillante cualquiera. Tenemos la de España 2010. Ahí está, cuando conquistamos Sudáfrica. Perfecto, no sé si se ve mucho. Vale, ahí está. España 2010 con un equipazo de locos. Ahí está, número 28 brillante. Creo que estas van al final del álbum, ¿vale? Y bueno, lo dejamos por aquí. Perfecto. Y por aquí tenemos a Young Lee de Corea. Corea del Sur, ¿puede ser? Creo que sí, Corea del Sur. Vamos a ver en este otro sobrecito que nos puede salir. Tenemos a Frenkie de Jong, jugador del Barça y de Países Bajos. Continuamos con Maya Yoshida de Japón. Tenemos a Ferran Torres de España, segundo jugador español que nos sale. Continuamos con Ayub El Kabi de Marruecos. Y tenemos Argentina 78. Ahí está, creo que aquí puede haber Maradona. Pues no lo sé, puede ser que sí. No lo sé, Argentina 78, número 24. Bueno, perdón, me estoy confundiendo con el Mundial del 86. Creo, no sé, creo que me he fumado un buen porro que me ha afectado. Vamos a por otro sobre. A ver qué tenemos por aquí. Uy, va, este me carga un poco el cromo de delante. También mexicano, ahí está César Montes de México, que creo que sonaba mucho para el español. Brian Ruiz de Costa Rica. Continuamos con Timothy Castaigne de Bélgica. Por aquí tenemos otro escudito. Tenemos el escudo de Ghana. Ahí está, segundo escudo que nos sale en la apertura. Perfecto. Y tenemos a Carlos Grueso de Ecuador. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito. Ojo, que tenemos otra especial y otra de España, por lo que veo. Tenemos la parte de arriba del trofeo de Qatar. Ahí está. Número 2, la carta número 2 de la colección. Ahí está el trofeo. La verdad que muy chulo. Lo dejamos por aquí. Continuamos con Genki Haraguchi de Japón. Tenemos primer estadio que nos sale, Estadio Al Bayt Stadium, ahí está, número 15, vamos a dejarlo por aquí. Continuamos con Remo Freuler de Suiza y tenemos Aymeric Laporte de España, defensa central del City, ahí está. Y vamos a por un nuevo sobre. A ver qué tenemos por aquí. Mehdi Taremi de Irán, el delantero del Porto, creo, si mal recuerdo. Continuamos con Jeremy Sarmiento de Ecuador. El 11 de Uruguay, también con una muy buena selección. Vamos a dejarlo por aquí estos. Vale, creo que también me he pasado uno. No sé si era de Países Bajos o cuál. Vale, de Gales, ahí está. Y vamos a ver si hay otra. Vale, pues no, pues proseguimos con el sobre. Tenemos, ahí está, primer jugador de Qatar, Pedro Miguel, que no parece que sea qatarí por el nombre. Ahí está, Pedro Miguel de Qatar, carta número 10 de la selección anfitriona. Y terminamos con Richard Ofori de Ghana, parece ser portero. Sí, creo que es portero o defensa. No, portero, portero. Ya tiene pinta de ser portero. Vamos a por otro sobre. A ver qué tenemos por aquí. Ojo, tenemos una brillante, puede ser. Tenemos al Tucu Correa de Argentina. Continuamos con Vida de Croacia. Tenemos a Mitoma de Japón. Le sigue Sadio Mané, la estrella de Senegal. Ahí está, actual campeona de la Copa África, creo. Y tenemos otro escudito, tenemos el escudo de la selección de Lewandowski, que a ver si nos puede salir también. El escudo
de Polonia. Ahí está. Y vamos a por otro sobrecito en busca del extra sticker de Messi o de Cristiano Ronaldo. A ver si nos puede salir en esta cajita. Por aquí tenemos a Chris Mepham de Gales. Continuamos con Hassan Altanbakhti de Arabia Saudita. Tenemos a Seferovic, el ex de la Real Sociedad de Suiza. Ener Valencia de Ecuador. Y André Onana de Camerún, portero del Inter de Milán, que fue protagonista en el empate del Inter en el Camp Nou. Ahí está. Vamos a por otro sobre. Tenemos un especial como primer cromo. Tenemos la selección italiana como campeona del año 1938. Especial número 20. Ahí está. Continuamos con Wan Kim de Corea. Tenemos a Maksimovic, jugador del Getafe y de la selección de Serbia. Tenemos a Juan, de Corea también. Y tenemos otro estadio, Ahmad Bin Ali Stadium. Estadio número 8. Ahí está. Un nuevo estadio para la lista. Vamos a por otro sobre. Tenemos, ojo, una nueva... Creo que hay dos especiales en este sobre. Vamos a ver. Tenemos a Muslera, el portero de Uruguay. Tenemos, creo que esto es la mascota. La parte de abajo de la mascota, creo. Cromo número 5. Ahí está. Y por aquí tenemos el escudo de Croacia. Ojo, tenemos tres especiales. El escudo también, creo que es de... Bueno, no sé si es de Senegal o de Arabia Saudita. Vale, no, de Sudáfrica puede ser. Sí, creo que es Sudáfrica, Creo, pero hostia, no me suena que Sudáfrica esté en el Mundial. No lo sé, ya os pondré por aquí el nombre, pero creo, por las siglas, creo que es Sudáfrica. Creo, no lo sé. Pero bueno, ahí está, nuevo especial, nuevo escudo. Y tenemos a Auermabil de Austria, jugador del Cádiz, que ya lo habíamos visto por aquí en el canal. Concretamente en el vídeo, en uno de los vídeos de tercera edición de Liga Este, creo, si mal recuerdo. Por aquí tenemos a Orlando Galo, de Costa Rica. Le sigue Nikola Vlasic, de Croacia. Por aquí tenemos un nuevo 11, el 11 de Estados Unidos. Ahí está. Continuamos con Firas Al-Buraikan, de Arabia Saudita. Y tenemos a Diego Godín, ex central del Atlético de Madrid con la selección de Uruguay. Perfecto, pues vamos a por un nuevo sobre. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Harry Wilson de Gales. Steven Vitoria de Canadá. Por acá tenemos a Brian Oviedo de Costa Rica. Le sigue un nuevo jugador de Qatar, Karim Boudiaf. Y terminamos con Saman Godos de Irán. Ahí está, este sobre prácticamente ha sido de África, creo. O sea que increíble. Vamos a por un nuevo sobre. Tenemos a Marcos Llorente de España. Ahí está, cuarto jugador español que nos sale en la apertura. Ojo, tenemos a Ansu Fati, también de España, perfecto. Joel Campbell de Costa Rica. Mohamed Kudus de Ghana. Y André Ayew, también de Ghana, jugador, creo que ex del Olympique de Marsella. Vamos a por otro sobre, a ver qué tenemos por aquí. Harry Kane, ahí está, el delantero del Tottenham, con la selección inglesa. Continuamos con Toby Alderweireld, de Bélgica. Jesús Ferreira, de Estados Unidos. Edinson Cavani, ahí está, el matador. Bueno, no sé si se llama el matador o el pistolero. Ahí está, delantero del Valencia. Y por acá tenemos a Daniel Malen de Holanda. Bueno, veo que nos quedan pocos sobrecitos. Creo que nos quedan unos 6 por abrir. Así que vamos a echar la suerte en estos últimos 6. Y a ver si nos puede salir una de las 3 cosas que estamos buscando. Y si no, pues ya lo intentaremos en el próximo vídeo, en los 25 sobres restantes. Tenemos a Nouhou de Camerún, Junya Ito de Japón,
Continuamos con Min Jae Kim de Corea. Tenemos a Darko Lazovic de Serbia, ya le cuesta enfocar. Y tenemos a Keiser Fuller, creo que se pronuncia así, de Costa Rica. Vamos a por un nuevo sobre. A ver si en este primer lado nos puede salir algo bueno, aunque sea para poder destacar un poco este vídeo. Celso Borges, de Costa Rica. Creo que este fue jugador del Depor. Me suena mucho. Min Kyu Song, de Corea. Walem Kouki, de Qatar. Seidefine Yassiri, de Túnez. Y terminamos con Mario Pasalic, perdón, de Croacia. Perfecto, pues vamos a por un nuevo sobre. Creo que ya quedan cuatro. Sí, cuatro sobrecitos, contando este. A ver, tenemos a Ibrahim Mbaye, de Senegal. Continuamos con Thamba Anguissa, exjugador del Villarreal y de la selección camerunesa. Wataru Endo, de Japón. 11 de Tunisia, de Túnez. Ahí está. Y terminamos con Romain Saïd, jugador de los Wolves y de la selección de Marruecos. Vamos a por el antepenúltimo sobre. Ojo, tenemos una especial. O dos. No, una. Tenemos a Giovanni Reina, jugador del Dortmund. Continuamos con Alemania 1990. Ahí está, especial número 26. Seguimos con Tyler Adams, de Estados Unidos. Conor Roberts, de Gales. Y Adam Massina, de Marruecos, como último cromo de este sobre. Y solamente nos quedan dos sobrecitos para ver si nos puede salir una de las tres cosas que estamos buscando. Sinceramente lo veo muy complicado, pero es posible, obviamente, pero más posible puede estar en la segunda parte, en los 25 sobres restantes. Tenemos a Marcos Acuña, de Argentina. Ahí está, un argentino. Lukas Skorupski, de Polonia. Continuamos con Perisic, de Croacia. Tenemos a Kevin De Bruyne, jugadorazo, de Bélgica. Y Kiefer Moore, de Gales. Pues nada, gente, vamos a por el último sobrecito, que sea lo que Dios quiera. A ver qué nos puede deparar este último sobre. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos el line-up de Brasil. Ahí está, también selección muy top. Vamos a dejarlo por aquí. Tenemos a Bukayo Saka, jugador del Arsenal. Continuamos con Kouyaté, de Senegal. Samuel Piete, de Canadá. Y Milos Belchkovic, de Serbia. Pues bueno, gente, esto ha sido la primera parte. Esto han sido los primeros 25 sobres de la cajita del Mundial de Qatar. Esto ha sido el resultado que nos ha deparado. La verdad que, oye, dentro de lo que cabe, no está mal. No hemos conseguido las cartas que queríamos, obviamente, pero no nos podemos quejar. Nos han salido estas cartas, que son las principales en el álbum, y que obviamente también tienen su rasgo de dificultad. También nos han salido bastantes jugadores de España, creo que nos han salido 5 o 6, no está mal. También nos han salido muchas variedades de escudos, de line-up, de cromos retros de estos y de estadios. Bueno, de estadios nos han salido 2, podrían habernos salido más. Pero bueno, ya habéis visto lo que nos ha salido en este vídeo. Y nada, si apoyáis mucho este vídeo, os vamos a traer la segunda parte de la cajita. Vamos a abrir los 25 sobres restantes de la cajita. Vamos a ver si aquí dentro está Messi, Cristiano o el extra sticker que buscamos. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo y nada, vamos a despedirlo. Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la primera parte de la caja de la colección del Mundial. Si queréis la segunda parte, ya sabéis, apoyar mucho este vídeo, apoyar también mucho el canal y activar las notificaciones para que no os podáis perder ninguno de los vídeos que vamos a subir, concretamente la segunda parte de la cajita, que esperemos que sea más interesante. Y nada, muchísimas gracias por estar de nuevo ahí en un vídeo más apoyando y nos vemos en el próximo.